Bienvenidos al programa Con Vos, las 24 horas. ¿Qué significa esto que queremos mostrarles y compartir? El trabajo de muchos profesionales en el área de salud. Vamos a hablar de investigaciones en laboratorios, de avances tecnológicos, de farmacéuticos prestigiosos. Y por eso el título, las 24 horas hablan del turno, el turno permanente, que están a disposición de todos nosotros para que podamos acudir y conseguir lo que necesitamos. Comienza el programa. Hoy con vos en 24 horas veremos cuáles son los riesgos de un uso excesivo y no controlado de los dos analgésicos más utilizados, el ibuprofeno y el paracetamol. Te mostraremos un avance argentino para combatir el Zika. Te vas a enterar cuáles son las nuevas incorporaciones en el calendario nacional de vacunación. Te daremos unos consejos para usar correctamente los repelentes y además mitos y verdades sobre los suplementos dietarios. Y el mundo de los medicamentos tiene un personaje fundamental que es el farmacéutico. Qué fantástica es la relación que todos tenemos realmente con quien nos inspira confianza, a quien siempre le pedimos un consejo. Y vamos a conocer entonces historias de vida, historias que reflejan no solamente la vocación, sino la dedicación que tienen a su trabajo. Este es el caso de Eduardo Gutkin, que es un farmacéutico de Delviso, con una tradición, como muchos otros, que viene de generaciones. Vamos a ver entonces de qué manera su vida se decidió por estar allí atendiendo a la comunidad. 35. Soy farmacéutico desde hace 28 años. Egresado de la UBA en el año 89. Y esto es algo que estoy desde que tengo 6 años dentro de la farmacia. O sea que, en realidad, no sé cuántos años tengo de trabajar en la farmacia. Esta es una farmacia que fue fundada en el año 1944, que mis padres la compraron en el año 58. Yo nací dentro de la farmacia, en el año 65. Mi padre muere cuando yo tenía 6 años, en el año 71. Y, como todo chico, en aquella época había que entretenerlo, no había internet, no había jueguitos, no había nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Trabajaba en la farmacia. Somos 3 hermanos, los 3 hermanos somos farmacéuticos. Como que para nosotros ser farmacéuticos es lo normal. Y lo vivimos así, apasionadamente. Y bueno, lo que falta es ahora mi hijo, que es la tercera generación, preparándose para seguir nuestros pasos. Delviso nació como un pueblo que estaba habitado por normalmente una comunidad vasca. Las rutas, como las conocemos hoy, no existían. Mis padres mandaban en aquel entonces los pedidos por paloma mensajera a una droguería que estaba en la zona de Burlingame, y era todos los días mandar el pedido con paloma mensajera. Bueno, el pueblo también fue creciendo poblacionalmente y la cantidad de farmacias que hay hoy en el pueblo fue acompañando con el crecimiento del mismo. Existe la ley que nos obliga a estar a 300 metros o más de nuestros colegas. Hoy el pueblo es un pueblo que cuenta con 25 o 28 mil habitantes y tiene 9 farmacias que se han distribuido racionalmente. Y mi viejo era un apasionado de la farmacia. Él estudió en la Universidad de La Plata
creo que si pudiese hoy estar, yo creo que estaría súper orgulloso. Imagino una farmacia donde la gente pueda seguir viniendo a asegurarse y pueda seguir viniendo a preguntar y consultar al profesional como es hoy, quizás sí, con mucha más tecnología. 43. Yo nací acá, me crié acá, viví acá, sigo trabajando acá, sigo estando todos los días acá. Soy el primero que llega para abrir y el último que se va cuando cerramos. Pero la farmacia para mí es eso, me llena el día por completo. Las mejores formas de prevenir tanto el Zika como el dengue, como la fiebre chikungunya, es eliminar los recipientes con líquido, con agua, que podamos tener tanto en el exterior como en el interior de nuestras casas. Como así también colocar mosquiteros, usar mangas y pantalones largos, espirales, tabletas y también, por supuesto, los repelentes de insectos. Vamos en nuestro consejo de farmacéutico a conocer ¿cómo debemos utilizar los repelentes? Para un uso seguro y eficiente del repelente que te proteja del Zika, el dengue y la fiebre chikungunya, seguí los siguientes consejos. Renová la aplicación del producto según las indicaciones del envase. Aplica el repelente también sobre la ropa, ya que el mosquito puede picar a través de telas livianas. Aplica primero el protector solar y 30 minutos después el repelente. No apliques el repelente sobre la piel irritada o con heridas. En niños de hasta 2 años, utiliza solo aceite de citronela, ya que no produce reacciones alérgicas. Evita la aplicación cerca de los ojos, nariz y boca, y sobre todo en el caso de los niños pequeños, también en las manos. Luego de haber manipulado un repelente, no toques alimentos sin haberte lavado las manos previamente. Hablamos de vacunas recordando que la Argentina tiene el calendario más completo de vacunación del mundo. Y este año se agregan 2 más. Así que recordarles también que es aplicación gratuita y obligatoria en todos los centros de salud y hospitales y que en las farmacias también, por supuesto, se pueden aplicar con prescripción médica. Vamos a dialogar con el farmacéutico Fernando Esper para que nos recuerde en esta época del año, sobre todo, cuáles son las vacunas indispensables. El calendario de vacunación argentino hoy tiene 18 vacunas, es muy completo y se han incorporado 2, la vacuna contra el meningococo y la vacuna contra el papiloma en el varón, que se aplicaba antes únicamente en las mujeres a partir de los 11 años, o sea que en nuestro país se estarían aplicando estas vacunas para los niños que hayan nacido en el año 2006. Esto se va a comenzar a partir de este año inmediatamente a realizar. Tiene un esquema de 2 dosis separadas por 6 meses el intervalo entre una dosis y la otra. La vacuna son productos biológicos que sirven para prevenir enfermedades infecciosas. Y un poco para que explicarlo en el idioma que la gente entienda, son sustancias que cuando se introducen en el organismo, por la vía de aplicación que fuera, ya sea el inyectable o en el caso de gotas, como en el caso de la poliomielitis, esa sustancia introducida en el organismo activa nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa que tenemos, entonces cuando esa sustancia es introducida en el organismo reacciona defendiéndose de esa sustancia, por decirlo así,
y formando lo que se conoce como anticuerpos, que son los que van a evitar que se produzca la enfermedad, sea el caso de vacuna contra la difteria, contra el meningococo o la que fuera. Siempre hemos tenido el temor, en el momento de aplicar una vacuna, si que era lo más conveniente aplicarla o no, si eran seguras o no. Hoy podemos decir que sí, las vacunas son absolutamente seguras. La Organización Mundial de la Salud misma dice que las vacunas salvan vidas y que deben aplicarse. En las farmacias se pueden aplicar las vacunas con el asesoramiento del profesional farmacéutico y para evacuar todas las dudas que se le pueden presentar a los pacientes. Hablemos ahora de un tema de rigurosa actualidad, el Zika. Es un virus transmitido por mosquitos y también por vía sexual. Y se está trabajando en la Argentina en la creación de la vacuna contra el Zika. Así que vamos a conocer los detalles. La enfermedad del Zika es causada por un virus que es transmitido principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado y también a través de las relaciones sexuales. Los síntomas pueden incluir fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar general o dolores de cabeza. El impacto que tiene este virus en toda Latinoamérica hace que el mundo científico esté atento a cómo detener su avance. En 2016 se firmó un acuerdo entre una empresa nacional de biotecnología, una fundación que lucha contra las enfermedades olvidadas y una empresa norteamericana para fabricar en el país la primera vacuna contra el Zika. Por el momento, la vacuna se encuentra en una etapa de experimentación y sin disponibilidad para ser dispensada en las farmacias. Mientras tanto, el Foro Farmacéutico de las Américas ha diseñado material gráfico sobre Zika, dengue y chikungunya, y la Confederación Farmacéutica Argentina adhirió a la campaña que está disponible en su página web www.cofa.org.ar. Le propongo trabajar juntos en el uso consciente de los medicamentos. Porque hoy vamos a hablar, por ejemplo, con algo que es muy común, el ibuprofeno o el paracetamol. Son dos medicamentos de venta libre que en realidad con muchísima frecuencia los utilizamos y no sé si tenemos tanta conciencia que hay que tener mucha seguridad en el uso, porque las dosis tóxicas están muy alejadas de lo terapéutico y siempre entonces recurrir a profesionales. En este caso, la farmacéutica Laura Racañi, que es coordinadora del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina,
Nos cuenta entonces y nos enseña cómo tiene que ser el uso responsable de estos medicamentos. El ibuprofeno y el paracetamol son dos de los medicamentos de venta libre más publicitados y de mayor consumo en la Argentina. En el 2016, de las primeras marcas que contienen como principio activo ibuprofeno y paracetamol, se consumieron más de 23 millones de cajitas, es decir, casi el 50% de la población en Argentina ha utilizado alguno de estos medicamentos. En las dosis recomendadas, tanto el paracetamol como el ibuprofeno son un buen antitérmico y son analgésicos. Lo que diferencia al ibuprofeno es que además es un antiinflamatorio. A pesar de ser medicamentos seguros en sus dosis recomendadas, el uso indiscriminado de estos analgésicos puede tener contraindicaciones y efectos adversos. Por tal motivo, es importante que siempre se haga la consulta farmacéutica antes de recurrir a la automedicación. Paracetamol e ibuprofeno son analgésicos y antifebriles. El ibuprofeno además es antiinflamatorio. Las cifras de consumo de paracetamol e ibuprofeno en Argentina son muy alarmantes. En el año 2016 se vendieron alrededor de 22 millones de cajitas de cada una de las dos drogas en conjunto. Por lo tanto, podemos pensar que la mitad de la población de la Argentina ha consumido o ibuprofeno o paracetamol. Y además, los argentinos somos muy afectos al Convide y a la recomendación. Por lo tanto, muchas veces se utilizan por recomendación de un amigo, familiar, compañero de trabajo. Ningún medicamento es inocuo. Todos tienen efectos sobre las personas que lo toman. Sobre todo cuando la toma se hace sin control. Se deben respetar las dosis, se deben respetar los intervalos de toma y otra cosa muy importante es respetar la cantidad de días, porque si en esos días no se resuelve el problema, se hace necesaria y urgente la consulta con el médico. El lugar indicado para buscar consejo es la farmacia, primeramente porque las farmacias se encuentran cerca de casi todas las personas. En cada barrio, en cada localidad, hay una farmacia a disposición. Y frente a ella se encuentra un profesional universitario, que es el farmacéutico, que conoce de drogas, que conoce de dosis, que conoce de intervalos de tomas y además puede asesorar con respecto a qué probables o posibles inconvenientes puede tener la persona si lo toma en forma desmedida. Escuchamos y repetimos muchísimas frases. Por ejemplo, todos los suplementos dietarios se pueden utilizar sin riesgo. ¿Están así? Vamos a conocer en mitos y verdades entonces cuál es la respuesta a este interrogante. Los suplementos dietarios pueden presentarse en forma de tabletas, cápsulas, comprimidos, polvos o gotas, entre otros. Estos no deben ser confundidos con los medicamentos, porque, a diferencia de ellos, se encuentran destinados a personas sanas y/o para complementar dietas insuficientes. No deben ser consumidos con la esperanza de mitigar, curar o tratar alguna dolencia. De hecho, ciertas vitaminas y minerales pueden interactuar de manera peligrosa con medicamentos que el paciente esté tomando. A su vez, todos los productos, inclusive los naturales, deben tomarse en las dosis indicadas para no producir un efecto tóxico. El término natural no siempre significa seguro. Por tal motivo, podemos afirmar que es falsa la frase que sostiene que todos los suplementos dietarios se pueden utilizar sin riesgo. Si vas a consumir un suplemento dietario, adquirilo únicamente en farmacias para garantizar así su procedencia, calidad y seguridad. Farmacia es una profesión muy amplia y lo que conocemos habitualmente es la imagen del farmacéutico, la farmacéutica que nos atiende y que nos ayuda y que, bueno, lee las prescripciones médicas. Pero también hay otras especializaciones muy importantes en el rol del farmacéutico, por ejemplo, hospitalario. Así que nos fuimos al Hospital Evita en Berazategui y allí dialogamos con Rosana Baum, la farmacéutica jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria.
Mi nombre es Rosana Buán, yo soy farmacéutica y jefa de servicio del Hospital Evita Polo de Brazatey. En principio yo me había anotado y me había inscrito en la carrera de bioquímica. Después me pareció que no andaba y como podía me fui hacia la farmacia. Y yo creo que a los pocos meses de ingresar a la parte de farmacia llegaron unos chicos vestidos de blanco y dijeron: somos residentes de farmacia hospitalaria. Y ahí dije: ah, esto es lo que yo quiero. En cuanto me recibí en febrero y ya en marzo estaba haciendo los papeles para ingresar como residente de farmacia. Y bueno, surgió la posibilidad de entrar en el hospital cuando yo en ese momento tenía 31, 32 años. Desde ese entonces hasta ahora, hace 22 años que estoy acá, en el hospital, y bueno, creciendo cada día. El trabajo del farmacéutico de hospital es el trabajo que tienen todos los que trabajamos en el hospital. Trabajamos para el paciente, y específicamente el farmacéutico para que el paciente tenga el medicamento adecuado, a la hora adecuada, la dosis, la concentración y la vía adecuada. La importancia del farmacéutico de hospital es saber que detrás del medicamento que se le está dispensando, se le está administrando al paciente, ha habido un análisis juicioso de que eso es la mejor opción. Nosotros tenemos una tarea que es, digamos, el área de gestión de la farmacia, que es la gestión farmacoterapéutica y otra la gestión de adquisición del medicamento. La parte de farmacoterapéutica es lo que nos va a decir la selección del medicamento, lo que vamos a elegir para comprar, a partir de la selección que se hace en consenso con los servicios del hospital. Y la otra parte es más formal, digamos, es el sistema de adquisición donde nosotros vamos a ver cuál es el consumo de cada medicamento, la estadística, hacemos un estudio de cada punto y al fin poder realizar la compra del medicamento. La otra etapa del farmacéutico, el otro ejercicio, es la dispensación. La dispensación la podemos hacer de dos maneras. Una manera es la del botiquín, que se hace, digamos, a reposición de stock. Y otra forma es por dosis diaria. Nosotros hacemos de las dos. Esa es la parte de la dispensación. Después, la otra parte importante es la elaboración. Nosotros también preparamos medicamentos. Preparamos lo que se llaman formulaciones no estériles. Se hacen pomadas, cremas, pastas, jarabes y sobre todo muchas formulaciones huérfanas para neonatología. Nosotros en nuestro caso somos una farmacia de hospital humilde en cierto sentido, en el sentido digamos tecnológico, entonces por ahí no tenemos las dispensaciones automáticas que tienen otros hospitales, pero digamos que a los efectos terapéuticos y de atención se puede suplir perfectamente bien. Digamos que yo aprendí a querer todavía más el trabajo con el tiempo, porque al principio era sobre todo un trabajo. Tener el medicamento que uno necesita para el paciente cada día, el que es farmacéutico de hospital sabe que es un trabajo arduo. Y ahora es como que ya, digamos que los años me hacen ver en la farmacia desde otro lugar y me gusta mucho más y me da mucha más satisfacción. Llegó el momento de la despedida y creo que está muy bien explicado lo que le dije en el comienzo. ¿Por qué con vos 24 horas? Porque estamos, claro que sí, dispuestos a compartir con ustedes todo lo que significa el área de salud en atención hacia la comunidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Gracias y con vos 24 horas.